Enlace Noticias. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Acto sicarial dejó a joven de 19 años muerto en el barrio La Esperanza. La víctima no reporta antecedentes judiciales. Murió asesinado habitante del municipio de Puerto Wilches. Sicarios ya habían intentado asesinarlo el fin de semana anterior. A 35 ascienden los casos de viruela del mono que ya han sido confirmados en Santander. Dentro de las personas contagiadas ya se registra una mujer. Desde la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, se invita a la comunidad a participar de la Jornada de Paz Total, que se realizará mañana en Barranca Bermeja. Ciudadano barranqueño busca dueña de documento y dinero que se encontró en una calle. Muchos han sido los que se han querido aprovechar, pero con una pregunta, este hombre espera encontrar a la verdadera dueña del dinero y la cédula. Comunidad desde el barrio Las Torres manifiesta su preocupación por contaminación de aguas residuales en dicho sector. Aseguran que problemática con rebosamiento de manjoles y el robo de la minipetar del sector afecta aún más la situación. En los deportes, Barranca Bermeja FSC se prepara para disputar las dos últimas fechas del todo contra todos del torneo de fútbol salón masculino. Hoy inicia la fase de clasificación a octavos de final del primer mundialito de minifútbol masculino, Veteranos. Varias medallas obtuvieron los deportistas barranqueños en la primera fase de los Juegos Intercolegiados Departamentales de clasificación a los nacionales. Y al cierre, agrupación Gente Chévere realiza el lanzamiento de su más reciente trabajo musical, con el que esperan conquistar aún más al público seguidor del vallenato. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos en las noticias. Acto sicarial dejó a un joven de 19 años muerto en el barrio La Esperanza. La víctima no reporta antecedentes judiciales. La noche de este miércoles se presentó un atentado sicarial en el barrio La Esperanza en el que un hombre perdió la vida. Como John Freddy Gómez Ortiz, de 19 años, fue identificado el hombre que recibió dos impactos con arma de fuego cuando se movilizaba en una motocicleta con otra persona que huyó del lugar en el momento que se presenta el hecho. Al parecer fueron abordados por dos sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta boxer, quienes accionaron contra su integridad quitándole la vida, según se presume, por ajuste ilegal de cuentas. Cabe recalcar que con este asciende a 54 el número de homicidios en menos de 9 meses. Se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien con respecto a este nuevo hecho violento que cobró la vida de otra persona en Barranca Bermeja. Murió asesinado un habitante del municipio de Puerto Wilches. Sicarios ya habían intentado asesinarlo el fin de semana anterior. Como Enrique Vargas, fue identificado el hombre víctima de atentado sicarial en el municipio de Puerto Wilches, en hechos sucedidos durante la noche de este miércoles 28 de septiembre en el sector conocido como el Ancianato. Según versiones encontradas en el lugar, a la víctima se habrían acercado sicarios que le propinaron varios disparos con arma de fuego. Según una fotografía, el hombre habría sido víctima de un atentado recientemente cuando el pasado fin de semana una bala rozó su espalda, en lo que se relacionó como un atentado contra su vida. Las autoridades de policía en Puerto Wilches hicieron presencia en el lugar de los hechos y realizaron la respectiva inspección técnica y levantamiento del cadáver. El alcalde Alfonso El Hach se reunirá con el director nacional de la Policía, general Henry Sanabria, para pedir atención directa ante hechos violentos que se vienen presentando en el distrito. Así lo manifestó en el siguiente video. Le he solicitado con toda la urgencia y contundencia una reunión al general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, para que atienda de manera directa los homicidios que vienen pasando en Barranca Bermeja, donde hemos incrementado un 153%, llegando a 53 víctimas de este delito en nuestra ciudad.
la gran mayoría contra jóvenes, en una lucha despiadada entre microtráfico que tiene a nuestra ciudad intranquila y desafortunadamente padeciendo tiempos antiguos. Barranca Bermeja le pide a la Policía Nacional toda la capacidad instalada para que en Barranca Bermeja enfrente con grupos especializados, con mayor capacidad de fuerza y sobre todo con estrategia que lleve a que esas ollas de microtráfico, a que este sicariato, a que esas acciones criminales paren ya en Barranca Bermeja. Muchísimas gracias a la policía por atender este llamado inmediato y esperamos respuesta con resultados efectivos. Comunidades del barrio Las Torres manifiesta su preocupación por contaminación de aguas residuales en dicho sector. Aseguran que problemática con rebosamiento de manjoles y el robo de la minipetar del sector ha afectado aún más esta situación. Atendiendo el llamado de los habitantes del barrio Las Torres, evidenciamos la preocupación que manifiestan por la problemática que se ha generado por manjoles que se encuentran tapados, cuyas aguas negras generan malos olores y la presencia de insectos. Soy más afectado sobre esas aguas sucias allá donde yo vivo. El agua se me rebotó y no, ahí no podemos ni almorzar ni comer porque tengo unos malos olores fétidos sobre este tema de la petar, que ya no está corriendo el agua, ahora el agua se me está viniendo para acá. Yo soy un habitante de Las Torres y siento mucha preocupación por eso y por esa cantidad de agua que se me está metiendo a mí allá en la casa, que son aguas rebotadas, ya vimos dos personas en la tercera edad. Debido a esto, comunidad asegura que ya el sector es un foco de contaminación, lo que podría afectar la salud de sus habitantes. Por esta razón, hacen el llamado a las entidades competentes para recibir atención ante dicha problemática. ¿Cuál es la problemática que tenemos en el momento de allá de la calle 51? Que todas las aguas negras están rebosando. Tenemos preocupación porque tenemos los niños, la tercera edad, tenemos una familia que está bastante afectada, que es aquí el señor Jaime con la señora María. Ella sufre de los pulmones y está bastante mal. Entonces, la idea sería de que agua de Barranca se pronuncie, que venga, mire que todos los manjoles quedaron sin tapas, que tenemos niños que muchas veces los animales se han ido allá a esos manjoles y nos ha tocado que ponernos a sacarlos. Entonces la idea es de que, hombre, que se pongan la mano en el corazón y se den de cuenta lo que está pasando. Ya acabaron ahorita aquí la petarda, prácticamente ya la desvalijaron. La idea es de que se pongan un poquitico de atención a las cosas que está pasando, porque los afectados somos de aquí, del barrio Las Torres. Además de lo anterior, el panorama empeora al percatarse esta comunidad del robo de aparatos importantes para la operación de una planta de tratamientos de aguas residuales que se encuentra en el sitio. Dicen que se desconocen en qué momento sucedió y esta situación de los manjoles los llevó a descubrir además este millonario robo. Cabe aclarar que hago esta denuncia por petición de toda la comunidad. Claro. Se le hace un llamado a Aguas de Barranca Bermeja que por favor coloquen la vigilancia que tenía esta casa de bombeo. Por un lado también ha sido culpa de Aguas de Barranca Bermeja, claro, que esto se lleve. Porque sí, como dice el dicho, no es que estemos aceptando que roben, pero como dice el dicho, el que hay papaya, papaya partida. Entonces, Aguas de Barranca Bermeja, por favor, los vigilantes. Si no tienen vigilantes en el momento, de aquí mismo del barrio, tres habitantes pueden hacer un contrato para ganarse un mínimo y sus horas extras y venir a cuidar esta casa de bombeo. La comunidad espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para solucionar dicha problemática que afecta el bienestar de esta comunidad del barrio Las Torres. En otras noticias, a 35 ascienden los casos de viruela del mono que ya han sido confirmados en Santander. Dentro de las personas contagiadas ya se registra una mujer. De 18 se elevaron a 35 los casos de viruela del mono en el departamento de Santander, según el más reciente informe entregado por el secretario de Salud departamental. En Santander se reportan 17 casos nuevos de viruela símica, para un total de 35 casos en el departamento. Los nuevos casos corresponden a 16 hombres y una mujer en edades entre los 18 y 45 años, de los cuales 6 son procedentes de Bucaramanga, 4 de Florida Blanca, 2 de Piedecuesta, 2 de Girón, 1 de San Gil y otros 2 que contrajeron la enfermedad en Bogotá. Entre los 17 casos se encuentra una mujer que sería la primera del sexo femenino en dar positivo a la viruela símica en Santander. Tenemos 9 casos que están siendo analizados en el Laboratorio Departamental de Salud Pública. De esta manera, a la fecha se han notificado 68 casos, de los cuales 35 han sido positivos, 24 se han descartado
y 9 son los que se encuentran en estudio. Las autoridades competentes hacen el llamado a la comunidad, en caso de sospecha o presentar algún síntoma, acudir al centro de salud más cercano para un diagnóstico a tiempo y de esta forma minimizar el riesgo de más contagios en el departamento. La empresa Aguas de Barranca Bermeja entregó reportes sobre el restablecimiento del servicio de agua potable en las comunas 1 y 2. Frente a la suspensión realizada el día de ayer en el barrio Colombia, proyecto fase 1 y fase 2, rehabilitación de redes de asbesto cemento a PVC, queremos decirle que fue un balance bastante positivo. Fueron aproximadamente 22 empalmes, más de 30 trabajadores comprometidos para lograr que a partir de las 6 de la tarde que se suspendió el servicio, restablecerlo a las 3 de la mañana. Eso nos ha permitido llegar a un proyecto tan fundamental como es mejorar la calidad en el servicio de agua potable en Barranca Bermeja. Son redes de distribución que afectan la calidad y la presión en el servicio de agua potable. Por eso queremos decirle a Barranca Bermeja que estas suspensiones son necesarias. Ayer estuvimos valorando todos los accesorios que sacamos totalmente colmatados, sin ningún funcionamiento y afectando la calidad en el servicio. Próximos días haremos otra suspensión para dar por finalizado todo este proyecto que es necesario para Barranca Bermeja, porque entregaremos agua con calidad y haremos un cambio sustancial en el servicio de agua potable en todo el distrito. Y desde la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credo, se invita a la comunidad a participar de la Jornada de Paz Total que se realizará mañana en Barranca Bermeja. Para ampliarnos esa información se encuentra allí la periodista Angie López con todos los detalles. Adelante, Angie, buenas tardes. Así es, en estos momentos me encuentro desde Credos, donde se está realizando una rueda de prensa. La rueda de prensa tiene como fin llevar a cabo el evento que se va a realizar mañana sobre el Encuentro por la Paz Total y la Autonomía Regional del Magdalena Medio. En estos momentos me encuentro con Claudia Andrade, ella pertenece al Comité Territorial de Diálogos Regionales por la Paz Total. Nos va a contar acerca un poco de lo que se va a tratar mañana en este evento. Bueno, este es un evento muy importante, estamos invitando a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio a participar de este evento. El presidente Gustavo Petro nos ha invitado a dialogar, nos ha invitado a formar parte de esa paz total y nos ha invitado como sociedad civil también a participar de esos diálogos que tienen que ver con los insumos para el Plan Nacional de Desarrollo. Es por ello que el día de mañana contaremos en este evento con la presencia de parlamentarios de la bancada del Pacto Histórico, de la bancada del Partido Político Comunes, con miembros de diferentes organizaciones sociales, sindicales y ciudadanía en general, que desde ya han radicado alrededor de 30 ponencias para presentar en este evento. De allí saldrán unos insumos que formarán parte de un documento central que pensamos entregar al Gobierno Nacional el próximo 8 de noviembre, cuando se instalará el diálogo regional a cargo del Gobierno Nacional. ¿Cuál es la importancia de este evento? Lo consideramos supremamente importante, más aún con la situación que vive Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, la situación de violencia, lo que estamos viendo el día a día, cómo nuestros jóvenes están siendo víctimas de esta violencia. Luego, ese diálogo de paz total tiene que ser fundamental para esta región y sobre todo que la ciudadanía en sí participe y contribuya a que dialoguemos, a que conversemos de los diferentes temas, de toda esta problemática social que tanto nos aqueja y que lleva a que hechos tan violentos también se estén generando. ¿Quiénes estarán acompañando este evento tan importante? Estarán parlamentarios de la bancada del Pacto Histórico, de la bancada del Partido Comunes, presidentes de Junta de Acción Comunal, de JAL, organizaciones sociales, en fin, comunidad en general nos estará acompañando en este evento. Van a venir personas de diferentes municipios de la región del Magdalena Medio. Luego, no es un evento solamente de ciudadanos de Barranca Bermeja, sino de todo el Magdalena Medio. Y esperamos que este encuentro cuente pues con la participación masiva de la ciudadanía y más aún también con el apoyo de estos parlamentarios ante el Gobierno Nacional en esas peticiones que se van a realizar, en esas propuestas de desarrollo para Barranca Bermeja y la región. Así es, se espera que la comunidad barranqueña asista y además expongan sus inquietudes en este evento tan importante, lo cual va a ser realizado en el evento, lo cual va a ser realizado en el Salón Cursiana del Club Infantas a partir de las 8 de la mañana. Con esa información me despido, sigan ustedes con más información en estudio.
Gracias, Angie, por los detalles de esta información. Y en Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.chrome.com.co. Y nosotros seguimos llevando información importante a sus hogares de Barranca Bermeja y de lo que pasa en el Magdalena Medio. Si usted quiere ampliación de estas noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Momento de hacer una pausa. Ya regresamos a lo que usted quiere ver. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.chrome.com.co. Llegó el gran rematazo autoservicio La Quinta. Champú El Viv Hidra, 13,000 pesos. Champú Savital Colágeno, 7,800 pesos. Leche entera Lechesan por 6 unidades, 19,990 pesos. Detergente líquido 3D multiusos, 22,990. Pan Tajado Guadalupe Mantequilla, 4,000 pesos. GN Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones, cada una con 140 metros cuadrados, construidos tres pisos, amplios espacios, tres habitaciones, zona de estudio, zona de barbecue y jacuzzi de hidromasajes, cocina integral y un diseño muy moderno. Visítanos y conoce el avance de obra. Un proyecto HST Arquitectura. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50,000 pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS contributivo y subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. 36º Festival de Acordeón en Río Grande de la Magdalena y 4ª versión Rey de Reyes, Patrimonio Cultural de la Nación. Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre. Homenaje a Gustavo Barrio Martínez. Apoya Ministerio de Cultura, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander. Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte, en la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con 2 y 3 habitaciones, parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. Contáctanos. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes!
Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan. Llegó el gran rematazo de Autoservicio La Quinta. Caldo Maggi desmenuzado, 3,000 pesos. Caldo de gallina Maggi por 8 cubos, 2,400 pesos. Margarina Campi con sal, 3,700 pesos. Papel higiénico Rosal Plus XXG por 6 rollos, 7,500 pesos. Toalla de cocina favorita, 4,300 pesos. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Un ciudadano barranqueño busca a dueña de documentos y dinero que se encontró en una calle. Muchos han sido los que han querido aprovechar, pero con una pregunta, este hombre espera encontrar a la verdadera dueña del dinero y de la cédula. Un barranqueño busca a la dueña de los documentos que su hijo menor se encontró en vía pública cercana al centro comercial Éxito. El día de ayer yo me encontraba por los lados del Éxito, bajando por donde llegan los antiguos buses comunitarios para el centro. Mi hijo menor, Jacob, pues como todo niño, coge las cosas, a veces coge piedras, coge demás, encontró la billetera. Entonces yo le digo, no, eso es de un loco, bótalo. Pues la bota, suenan unas monedas y yo, pues bueno, al mirar, nosotros abrimos, había una factura de marketing y envuelto, digamos, de un desprendible, estaban 400 mil pesos en billete de 50 mil pesos. Estaba el nombre de la señora, estaba la cédula de la señora y estaba la fotocopia de cédula de otra señora. Entre los documentos se encontró la cédula original y fotocopia de la señora Angélica del Carmen Fuentes Fuentes, una factura de venta por catálogo, una tirilla de comprobante de pago y dinero en efectivo. Daniel asegura que varias personas han intentado hacerse pasar como familiares de la señora, pero él manifiesta que solo le entregará los documentos a quien pueda comprobarle ser la dueña de los mismos. Se encontrará la dueña. Yo esperé hora y media, bueno, yo con mi hijo esperamos hora y media ahí sentado por si aparecía alguien en moto o algo, pero no apareció nada, entonces nos fuimos, tomé la decisión de publicarlo en redes, en clasificados Barranca Bermeja, pues digamos la publicación se hizo bastante notoria, se compartieron, muchas personas me han felicitado, me han llamado, me han dicho, dejé mi número, al principio coloqué el nombre de la señora en la publicación, pero pues... personas también decidieron la malicia del colombiano más que nada, entonces decidieron llamarme, haciéndose pasar por abuelo, por de primo, por tío, pues a decirme no, que yo soy el tal pariente de la persona, entonces pues yo decidí retirarle el nombre de la señora. Lo único que yo le pido es el número de cédula de la persona. El número de cédula de la persona y qué nombre de la empresa de la factura tenía registrado ahí. Dar aviso de comunicarse con el señor Daniel Martínez al número 304-483-4749. Nuevamente, 304-483-4749. Y Pro Barranca Bermeja realizará un conversatorio sobre turismo en la ciudad. Empresarios locales y regionales están invitados a participar de este especial evento. Desde Pro Barranca Bermeja se organiza un evento especial en el marco de la celebración del Día Internacional del Turismo, teniendo en cuenta que es uno de los temas con los que más se pretende proyectar a Barranca Bermeja. En el marco del Día Mundial del Turismo, de la mano de la Federación Turística de Santander y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, llevaremos a cabo el conversatorio Repensar el Turismo en Barranca Bermeja, dirigido principalmente a los actores del turismo de nuestra ciudad y de nuestra región. Junto a FEDETUR Santander y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pro Barranca Bermeja invita a toda la comunidad a participar de este conversatorio. FEDETUR compartirá su visión y desde su experiencia nos orientará cómo podemos potenciar, fortalecer el turismo para Barranca Bermeja y el Magdalena Medio.
será el día 30 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Hotel Superestrellas. Deseamos que los empresarios aprovechen este espacio académico y de relacionamiento. Diferentes exponentes brindarán una visión sobre cómo desarrollar el turismo en el distrito y la región. De esta manera, se reitera la invitación a este conversatorio que tendrá lugar el 30 de septiembre en el Hotel Superestrellas. Empresa Innova Solar SAS, una excelente alternativa para el uso de energía en paneles solares. Conozca de sus beneficios. Si usted no quiere pagar más recibos de energía eléctrica, invierta en paneles solares. Y la mejor opción en este momento en Barranca Bermeja para adquirir esta tecnología es Innova Solar, una empresa comprometida con el medio ambiente que le brinda la oportunidad de hacer uso de la energía eléctrica a muy bajo costo. La ciudad de Barranca Bermeja venimos haciendo un trabajo y es instalaciones fotovoltaicas. Ya Barranca Bermeja es un testigo más de la transición energética nacional. Más de 216 usuarios autogeneran su energía, no pagan electricidad a las electrificadoras, tienen beneficios tributarios, tienen excepciones en impuestos. Entonces esto tiene como por todos lados múltiples beneficios. Usted debe saber que la energía eléctrica generada mediante paneles solares fotovoltaicos es inagotable y no contamina, por lo que contribuye al desarrollo sostenible. Además, con este tipo de tecnología Innova Solar aporta al desarrollo de la ciudad con empleo local, mientras brinda alternativas de ahorro a la ciudadanía por un servicio básico y vital con el de la energía eléctrica para el diario vivir. Estamos impactando, estamos reduciendo huella de carbono, dióxido de carbono dejado de emanar. Partamos del hecho de que más del 60% de la energía mundial es a base del carbón, entonces estamos reemplazando, sí, haciéndole la transición a estos combustibles fósiles por energías renovables. Ya en el mundo pues está más que probado que vamos hacia allá, vamos hacia energías renovables, y pues qué mejor que hacerlo en el caso de Barranca Bermeja que con el sol, aprovechar esa energía como tan inagotable que tenemos acá. Innova Solar tiene abiertas al público unas salas de ventas situadas en el Centro Comercial Viva Éxito, tercer piso, y tenemos otro punto de información ahí en la 60, al lado de la área 60. Desde ahí brindamos una asesoría un poco pues más especializada y de eso determinamos de pronto la cantidad de módulos, la cantidad de energía que usted necesita, le cotizamos, le presupuestamos y pues ya de ahí le instalamos los paneles. Innova Solar es una empresa santanderiana que en Barranca Bermeja brinda soluciones tecnológicas en generación de energía limpia y renovable. Si usted quiere ser beneficiario del uso con este tipo de tecnología, contáctese con Innova Solar al 300-797-6403. Y mucha atención, que en este momento hay restricción al paso vehicular. Se presenta a esta hora en la carrera 28 por un accidente de tránsito en este sitio. Allí en el lugar está la periodista Milady Jiménez con detalles de esta información. Adelante, Milady, ¿qué es lo que pasa allí en la carrera 28? Buenas tardes. Buenas tardes, a esta hora nos encontramos en la carrera 28, donde se presenta restringido el paso vehicular, ya que se produjo un choque en este sector, en el carril que conduce desde el sur de la ciudad hacia el norte. Se puede evidenciar cómo el paso de vehículos está un poco restringido, ya que todavía se encuentra en el lugar el carro que fue chocado por la parte de atrás. También podemos observar que en este sector se están realizando arreglos a los andenes de la vía, lo que tiene uno de los carriles completamente bloqueados. Probablemente esto pudo haber llevado a que ocurriera este accidente en este sector. Vemos cómo las autoridades de tránsito hacen presencia en el lugar e intentan retirar el vehículo, el cual está haciendo que el paso en este sector sea un poco restringido. Esta es la información que se tiene hasta el momento. Si usted, ciudadano de Barranca Bermeja, necesita realizar el paso por esta vía, tenga en cuenta que en este momento la movilidad se encuentra un poco restringida en este sector. Esta es la información que tenemos hasta el momento en esta zona. Recuerde, en el carril que conduce en la ciudad de Barranca Bermeja, desde el sur hacia el norte. Mientras tanto, sigan ustedes en estudio con más información.
Gracias, Milady, por esta información. Ya lo sabe, a esta hora, si usted es de las personas que ingresa a Barranca Bermeja por la carrera 28 hacia el barrio Palmira, pues se encuentra allí restringido a un carril el paso por este sector. Y a continuación, tenemos para ustedes información institucional del proyecto Las Sin Infantas. El blog del pregonero, en el corregimiento El Centro. En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro corregimiento El Centro. Bienvenidos a Ecopetrol al Parque. Ecopetrol al Parque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía. Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio. Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas. Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático. Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas. Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí, del corregimiento El Centro. Aquí hay muchas cosas que aprender, pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo. Que está bien chévere aprender más cosas. Gracias por todo Ecopetrol, por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros. El blog del pregonero, en el corregimiento El Centro. Llegó el gran rematazo autoservicio La Quinta. Champú El Viv Hidra, 13,000 pesos. Champú Savital Colágeno, 7,800 pesos. Leche entera Lechesan por 6 unidades, 19,990 pesos. Detergente líquido 3D multibusos, 22,990. Pan Tajado Guadalupe Mantequilla, 4,000 pesos. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200,000 pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM Aseguramos, pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barranca Bermeja. Ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada. Afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. ¿Quieres disfrutar de un fin de semana cargado de sabor y diversión? No te pierdas Choco Weekend, del 23 al 25 de septiembre en el Centro Comercial San Silvestre. Muestra comercial, preparación en vivo, rifas, show de baile, tamboras y taller de comida saludable para niños. Te esperamos. Organiza Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Restaurante Bohemia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almojábana. Bohemia Gourmet, dale un gusto a tu paladar. Crediaportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes como Ultrasan, calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. Llegó el gran rematazo de autoservicio La Quinta. Caldo Maggi desmenuzado, 3,000 pesos. Caldo de gallina Maggi por 8 cubos, 2,400 pesos. Margarina Campi con sal, 3,700 pesos. Papel higiénico Rosal Plus XXG por 6 rollos, 7,500 pesos. Toalla de cocina favorita, 4,300 pesos. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. En Pro Barranca Bermeja, para el respaldo de Pro Colombia, estamos promoviendo la internacionalización.
reactivación de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad y Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar, cámbiate a energía solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Varias medallas obtuvieron los deportistas barranqueños en la primera fase de los Juegos Intercolegiados Departamentales de clasificación a los nacionales. Del 19 al 24 de septiembre se vivió la primera parte de los Juegos Intercolegiados Departamentales, donde los colegios del distrito obtuvieron buenos resultados. Bueno, esta semana que estuvimos del 19 al 24 de septiembre en la primera parte de la final departamental de Juegos Intercolegiados del 2022, la representación de Barranca Bermeja pues, fue un balance bastante positivo en cuanto a obtención de cupos. En fútbol prejuvenil masculino quedó campeón el Colegio Camilo Torres. En voleibol prejuvenil femenino, el Colegio El Rosario y el Colegio El Castillo en juvenil femenino también lograron un tercer lugar que es bastante representativo. Y en los deportes de natación, que llevamos deportistas individuales, un chico de Luis López y una chica de Blanca Durán lograron medallas de plata y medallas de bronce. Campeones en categorías grupales y medallas de plata y bronce en categorías individuales, los deportistas del Colegio Luis López de Mesa y el Colegio Blanca Durán de Padilla. Ya esta semana van los otros deportes que son atletismo, baloncesto en categoría juvenil, fútbol en categoría juvenil, en donde tenemos unas altas expectativas en atletismo, sobre todo, que es lo que más nos ha dado representación en el deporte de combate, como es el taekwondo y judo, que también a nivel nacional son los que más nos ha dado cupo. Entonces vamos con 109 deportistas y 10 delegados y entrenadores para terminar ya esta fase final departamental, sabiendo que ya tenemos un cupo al zonal nacional con el equipo de Camilo Torres en prejuvenil de fútbol y esperamos alcanzar unos 2 o 3 cupos más en deporte de conjunto y en deportes individuales entre unos 9 y 8 deportistas. Esta semana tendrá lugar la segunda fase de estos juegos que se desarrollan con miras a lo que será los nacionales.
Barranca Bermeja FSC se prepara para disputar las dos últimas fechas del todos contra todos del torneo de fútbol salón masculino. Este fin de semana viajará el Barranca Bermeja FSC a disputar uno de los últimos encuentros de la fase de grupos. El encuentro tendrá lugar en Convención Santander frente al Real Catatumbo y es el paso a los octavos de final. Actualmente el equipo barranqueño es cuarto del grupo A con 10 puntos. El próximo sábado viajará muy temprano el equipo conformado por 15 personas hacia el municipio norte santandereano de Convención para jugar uno de sus últimos partidos correspondiente a la fase de grupos ya para meternos ya en las instancias finales, específicamente en octavos de final. En estos momentos el Barranca Bermeja FSC está situado en la cuarta posición del grupo A con un total de 10 puntos. Tenemos 4 puntos por disputarse de partidos aplazados. Iremos a Convención el próximo sábado y el día siguiente a las 2 de la tarde en el Coliseo del Mundo Luna Santos tendremos el partido de vuelta del Clásico del Oriente Colombiano. Según los resultados del torneo, se estipula que el equipo contrincante para la fase de octavos sea del departamento de Antioquia. El próximo rival ya en la instancia de octavos de final va a ser un equipo de Antioquia, ya sea con el Deportivo Cere de San Francisco o el equipo de Sporting, Café Sporting de Ciudad Bolívar, del departamento de Antioquia. Entonces, así van las cosas con el equipo. Venimos de caer en Soacha en el partido ante Realeza. De todas formas, el equipo marcha en una muy buena posición y ya estamos clasificados a la siguiente ronda, pues que es lo más importante. Barranca Bermeja FSC sigue su preparación con el fin de obtener el título de este torneo. Hoy inicia la fase de clasificación a octavos de final del primer mundialito de minifútbol masculino veteranos. Este fin de semana se cumplirá la última fecha de la fase todos contra todos del primer mundialito de minifútbol masculino que se lleva a cabo en la cancha del barrio Cincuentenario, comuna 4 del distrito. El día de hoy tenemos ya la última fecha de la primera fase de todos contra todos del torneo de mundialito de minifútbol veteranos. Que se juega acá en el Parque Cincuentenario. La verdad es que hay algunos partidos hoy muy interesantes, donde algunos equipos quieren escalar los primeros lugares de la tabla. En ese momento el equipo Brasil va liderando el grupo. También lleva el goleador, el señor Javier Herrera, un muchacho que lleva 14 goles. En la fecha anterior hizo 8 goles y la verdad es que ha mostrado su buen nivel goleador. Esta fecha se define los equipos que estarán en los octavos de final, los cuales deberán ganar el cupo a la siguiente fase. Bueno, estamos invitando a todos los amantes del minifútbol para que se acerquen a la Comuna 4 del barrio Cincuentenario a que vean este gran evento deportivo que se está jugando todos los fines de semana. La tabla de posiciones muestra a Brasil en primer lugar, Argentina en segundo lugar e Inglaterra en tercer lugar. Los encuentros inician a partir de las 7 de la noche. Y la agrupación Gente Chévere realiza el lanzamiento de su más reciente trabajo musical, con el que esperan conquistar aún más al público seguidor del género vallenato. Sé que te he ofrecido un amor pobre, que yo nunca tuve para darte mil detalles, de esos que a muchas mujeres tal vez impresionan por su precio incalculable. La agrupación de género vallenato Gente Chévere está lanzando su nuevo sencillo musical en la ciudad de Barranca Bermeja, llamado Amor de Pobre, una canción al ritmo de este género musical que los identifica y que expresa en su letra un amor inolvidable. Extiendo la invitación a todos los barranqueños para que escuchen Amor de Pobre, una nueva canción, la cual venimos como lo que nos identifica el vallenato romántico, canción compuesta por Luis Alberto Guerra Orozco de Guamal Magdalena. Venimos pues a darle esta música a nuestros seguidores, a nuestra gente que son los barranqueños. Soy de esta tierra, barranqueño apoya a barranqueño. Entonces búsquenlas por todas las redes sociales. La canción es una canción muy bonita, la cual habla de ese amor quien en realidad lo dejó a uno por alguien que tiene más dinero que uno y después que le fue mal, quiso volver a estar de nuevo con esta hermosura. Aquel amor que hoy considero llamarlo amor de pobre, son sentimientos transparentes de un hombre que a su amor no corresponde. La agrupación asegura que este proyecto musical ha sido realizado con mucha dedicación y disciplina para deleitar a sus seguidores. En este momento pues estamos
dando a conocer a todo el mundo esta hermosa canción como lo es Amor de Pobre, composición de Luis Alberto Guerra Orozco de Guamal Magdalena, quien ya nos ha compuesto con estas cuatro canciones. Y bueno, invitar a toda la gente a Enlace Televisión que nos apoyen, que la pidan, la vean en Enlace Televisión, la pidan en las emisoras, en las redes sociales, nos consiguen también como Organización Musical Gente Chévere. Y lo que tú no sabes que hay otra persona que me vuelve loco, que se ha valorado todas esas cosas, por eso la adoro. La agrupación musical Gente Chévere espera el apoyo de la comunidad barranqueña y los invita a que los sigan en sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como Gente Chévere. Igualmente, a que escuchen su nuevo sencillo que está disponible en las plataformas digitales. Éxitos para Gente Chévere y su canción Amor de Pobre. Y con esta información terminamos la presente emisión de Enlace de Noticias. Recuerden que a las 6 en punto de la tarde tenemos una nueva cita aquí en Lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre. Costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales: gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados, comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793.